Hola, ¿qué tal, amigos? Un placer recibirlos desde Buenos Aires. Hace falta que les diga dónde estamos. Escuchen a la gente. Miren esos colores. Señores, bienvenidos a la Bombonera. Esto es Boca Juniors contra Belgrano. Soy Mariano Clos. ¿Cómo les va? Es un placer compartir esta transmisión con mi amigo y colega, el señor Fernando Niembro, con ustedes. Hola, Mariano. Qué choque tenemos por delante. Un saludo para vos. Un saludo cordial también para todos los que nos están siguiendo. Un gran abrazo y ojalá un gran partido. Fer, ¿te animas a arriesgar quién va a ser la figura de hoy? Creo que Tevez puede llegar a ser determinante. Lo que le falta en altura, le sobra en fuerza y habilidad. No necesita hacer goles para hacerle útil al equipo. Esa garra que tiene para pelear cada pelota como si fuera la última, siempre lo hace figura. Coincido con vos, Fer, ¿eh? Y seguramente el técnico rival también. Supongo que habrá tomado algún recaudo especial para borrarlo en la cancha. Y levanta la pelota. Darío Benedetto. Tira un pase largo hacia adelante. Hasta ahora es un partido demasiado chato. Sin ocasiones, sin remates al arco, sin emociones. Es como si todavía se estuvieran midiendo. Estuvieron a nada de meter el gol. Por poco. Estábamos hablando de un terrible golazo. Lindo pase, a ver qué hace. Tevez se mandó una corrida impresionante para alcanzarla. No pudo patear al arco, pero es válido el esfuerzo. Gana el balón por Pablo Pérez. Comete una infracción. Darío Benedetto. Es un pase que rompe la defensa. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Atención, linda pelota al área, puede ser. No la va a alcanzar nadie. Demasiado exigido el pase. Así está, recibe un pase fantástico. Atención, puede convertir. Bien ahí el arquero, fenomenal. Nunca vi una reacción igual. Fantástica, tremenda atajada. Firme la defensa, despeja el balón. La juega profunda, quedó habilitado. Magnífico lo que hizo. Saca el remate. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Gran pase a través de la defensa. Silbatazo final, nos vamos al descanso. Terminar el primer tiempo creando situaciones de gol siempre es algo que motiva. Los jugadores tienen que mantenerse concentrados para salir a jugar la segunda parte con la misma intensidad que mostraron en el final de la primera. 0-0. Esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles. Boca Juniors estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo chances claras de gol y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Volver a empezar la jugada. Pablo Pérez la juega hacia arriba. Abre la defensa con un pase entre líneas. Señoras y señores, lo consiguió. Hago memoria y la verdad
que no la pudo haber colocado mejor. La colocó bárbaro, Mariano. Bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí o le salió de casualidad. Pero de todas maneras, fue un gran gol. Se pone de nuevo en juego el balón. Está 1-0. Pierden 1-0, pero todavía queda tiempo para marcar goles. ¿Y por qué no? Hasta para dar vuelta al marcador. La juega bien hacia adelante. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Decide abrirla por la derecha. Intenta un pase al vacío. Pablo Pérez. Darío Benedetto vuelve a ganarla. Belgrano está tratando de abrir el juego. Tenés razón, Fernando. Necesita llegar más por los costados, me parece. Es que hasta ahora la defensa rival se mantuvo bien compacta. Si juega a lo ancho, quizás pueda generar más espacios entre los centrales y los laterales. Esto es saque de banda. Señores, con este cambio agota las modificaciones. Santiago Vergini la tira lejos de su campo. Tevez abre el juego con ese pase. Qué bien se demarcó para recibirla por afuera. ¡Qué gran técnica para darle a la pelota! Firme el despeje. Leyó muy bien la jugada. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué pedazo de atajada! ¿Para cuándo esa estatua, don Miembro? La pelota es del arquero, señores. Esto se acaba, señores. Últimos minutos adicionados. Boca Juniors tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se acaba, señores. El árbitro hace sonar su silbato. Final. Se terminó. Ganaron por la mínima diferencia. Fue muy justito. Y eso se lo deben seguramente a la defensa.